Muy buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie de vídeos que estoy haciendo sobre cómo aflamencar melodías. En algún vídeo anterior hemos hablado de la velocidad de la laringe a la hora de desarrollar una melodía o un final de melodía para hacerle esos giros aflamencados. La típica pregunta es ¿qué hago al final de la frase? ¿Qué le pongo? ¿Cómo lo adorno? Por lo tanto, el título del vídeo de hoy, giros bonitos. Solo leeré fiel al viento, el mismo que no hizo falta. ¿Cómo desarrollamos la inventiva a la hora de poner esas notas al final de las frases o en medio para colorear y para darle esos matices aflamencados? Este lenguaje de aflamencar melodías tiene su raíz en el flamenco tradicional. Por lo tanto, para mí es súper importante beber de ahí. Escuchar, escuchar y escuchar. Y no solo escuchar, sino escuchar y repetir, lo que viene a ser estudiar. Métete directamente en cantes que, aunque a lo mejor te parezcan complejos, dale al play y dale para atrás y dale para adelante y dale para atrás y escucha esos melismas y esos giros que seguramente, si les prestas atención, le podrás sacar algo de jugo. ¿De dónde viene la imaginación? Sale de lo que tú tengas dentro. De donde no hay, no se puede sacar. Por tanto, cuanto más estudies, o sea, cuanto más escuches y repitas y cojas de aquí y cojas de allá, más riqueza musical tendrá, más riqueza de melodía. Para algunas personas que a lo mejor no controlan tanto de flamenco tradicional, que no saben por dónde empezar, voy a hacer una recomendación de algunos cantantes que cantan con matices aflamencaos, que hacen giros muy bonitos a mi modo de ver. Una de ellas es paisana mía, de Málaga, Diana Navarro. Que no da alegría, aunque me emborrache, no la podría. Otro es Pablo Alborán, también de Málaga. Era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire. Y también quiero recomendaros que escuchéis a otra andaluza, India Martínez. Rompe el silencio que tanto me hace llorar. Pues esto es todo. Espero que os haya ayudado, por lo menos daros unas cuantas ideas. La semana que viene os traigo alguna historia más y nada, hasta entonces, que vaya bien. El mundo del lenguaje del flamenco es muy complejo y no cualquiera tiene los huevos de meterse. La creatividad a la hora de improvisar ciertas melodías y ciertas notas. ¡Flow! Eso. Conlleva el... Joder, Tito. ¿Quieres salir? Pues dale, ya salí. Para levantarte.